queremos que eso nos pase, que nos pase a algún jugador con condiciones y que no lo podamos tener en la selección. ¿Qué impresión te llevaste, Tata, de todos los juveniles de Colón? ¿Pudiste ver algo que te interesó? El chico es interesante, sí, el chico es interesante. Ya teníamos, a través de Mario Siata, teníamos anotado algunos nombres. Y bueno, ahora lo seguiremos viendo y bueno, después seguramente será citado al predio de AFA para entrenar con nosotros. Uno puede observar, digo, bueno, en tu caso, ¿no?, en las distintas selecciones juveniles, y ves la riqueza que hay en el fútbol, sobre todo interior, y más específicamente aquí Santa Fe, que es una zona tan rica que ha dado tantos jugadores históricamente, ¿no? Sí, sin duda. O sea, aquí siempre han salido muy buenos jugadores. Uno trata de cubrir, por lo menos, primero, tratar de ver la mayor cantidad de jugadores posible y después, bueno, también es distinto, digamos, cuando los chicos tienen que adaptarse a un medio distinto, ¿no? Como en este caso, nosotros generalmente a los chicos del interior le damos como plazo mínimo 3-4 semanas, porque el cambio es muy grande. El cambio de estar en un club, por ejemplo, como están aquí los chicos, en Colón, en Unión, y en la ciudad donde están, de que es una ciudad donde, bueno, es una ciudad muy linda, donde hay mucha tranquilidad y todo, ir a un lugar como Capital es totalmente distinto para los chicos, o sea, el desarraigo y las costumbres. Entonces, nosotros también tenemos que poner en la balanza todas esas cosas. No es fácil para un chico del interior, y que nosotros pretendamos que el primer día de entrenamiento haga lo mismo que vimos hacer en un partido jugando con su equipo y sus compañeros, es imposible. El chico se tiene que adaptar. Por eso ahora estamos con dos chicos, con los chicos que estamos, y bueno, los estamos observando porque son chicos que tienen condiciones y seguramente tienen un futuro muy interesante por delante. José Luis, ¿qué radiografía nos podés hacer de Papaleo y de Cavallaro? Pero te pregunto puntualmente por el arquero, porque Unión han tirado a los seleccionados juveniles de muchos arqueros. Sí, Unión, o sea, bueno, el año pasado nosotros le pudimos a Arce, que es un, la verdad, es un joven con unas condiciones naturales. Y bueno, sí, se da de que Unión siempre hemos visto arqueros y bueno, sí, Papaleo, o sea, aquí es un chico que tiene condiciones, estamos trabajando con él, el que más trabaja con él es Esteban Pogani, que es el entrenador de arquero, y bueno, nosotros los técnicos nos guiamos por los comentarios que nos hace Pogani, ¿no? Son todos muy buenos, un chico que técnicamente está muy bien dotado y bueno, tiene condiciones muy muy buenas para el arco. Y con respecto a Cavallaro, bueno, Juan, un chico que recién la semana pasada es como que se empezó a soltar, ¿no? Entonces, o sea, ya vos te das cuenta cuando llega al predio y se saluda con los compañeros. O sea, al principio es como que están ahí, hola y hola, y ahora, viste, vos ya los ves y ya, bueno, hay una broma de uno, una broma de otro, y bueno, y así es como se hacen los grupos. Pero bueno, son dos chicos que tienen un futuro muy interesante. ¿Qué es lo que podés ir observando y un tiempo a esta parte? Por ahí cuando siempre se habla, ¿no?, que faltan, por ejemplo, laterales, ¿eh? En el fútbol argentino no hay laterales, por izquierda, por derecha. Bueno, ahora no tanto, pero un tiempo atrás también se está votando sin jugar con enganches, por ejemplo. ¿Son puestos por ahí que cuesta conseguir, o que los chicos por ahí no tienden a jugar en esas posiciones, o porque no lo hacen jugar ahí? Mira, yo pienso de que hoy todos los chicos quieren ser delanteros, quieren ser mediocampistas, y bueno, es difícil, a veces es difícil encontrar, por ejemplo, es muy difícil encontrar marcadores laterales, como decía. Es difícil encontrar jugadores carrileros que jueguen por derecha, que jueguen por izquierda. Afortunadamente yo en esta categoría puedo jugar con enganche. Yo puedo jugar con enganche porque todavía en esa categoría se juega con enganche, pero a partir de la sub-17 para arriba no hay más enganches. No hay más enganches, o sea, ya todo recurre al 4-4-2, al 4-4-1-1. Y bueno, eso es algo que le ocurre a los chicos a través de los clubes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ahí se está jugando por el resultado, ya ahí se está jugando por la continuidad de un técnico en unas divisiones inferiores. O sea, son muchas las cosas que se juegan. Uno, por ejemplo, que va sábado a sábado, en el caso mío, que voy a ver novena, octava y séptima, ¿no? Vos ves la novena y los chicos se desenvuelven de una manera, con total libertad,
aquel que tiene buen control de pelota, tira caño, hace sombrero, hace lujos, ¿me entendés? Ya en octava cambia un poquito, y en séptima es fricción, es todo fricción, todo lucha, ¿me entendés? Todo a querer ganar, todo a que están mirando el banco, ¿me entendés? Nosotros entendemos de que bueno, que todavía a los 16, 17 años, vos al chico lo tenés que ir educando, pero bueno, también la diversión para ellos dentro de la cancha es fundamental. ¿Al chico lo presiona o a la misma vez también se autopresiona cuando ya se ve en séptima que ya es más lucha que fútbol y que jueguito? El chico se adapta. Yo pienso que el chico se adapta. Hay chicos que buscando y mirando todavía encontrás de que siguen con ese atrevimiento de tirar un caño, de tirar un sombrero. O sea, hay chicos que lo hacen, hay chicos que lo hacen. Lo que ocurre es que generalmente esa clase de jugadores, lo que no tienen es un poquito, digamos, de sacrificio una vez que pierden la pelota. Por eso son muchos los jugadores de que quedan en el camino, ¿no? Porque hoy día, o sea, te podés permitir que tienen un caño, que tienen un sombrero, que hagan un millón de lujos, pero una vez que perdemos la pelota, bueno, vamos entre todos a recuperarla, ¿me entendés? Pero bueno, hay chicos que siguen siendo atrevidos y que siguen jugando de esa manera. Bueno, yo en este grupo los tengo, algunos jugaron en Buenos Aires, los tengo y son chicos, bueno, que en la mayoría de los partidos te marcan la diferencia, ¿no?